Amados hermanos, paz de Cristo, EPA Apostolic Church, praise the Lord. Damos gracias a Dios por sus ricas bendiciones. Cada día, las misericordias del Señor son nuevas para nosotros. We're so grateful because every day the Bible says that the mercies of God are new for us. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, el Señor está con su pueblo. In the midst of this crisis, in the midst, midst of uh, this pandemic, everything that's happening, God is with us, y por eso estamos muy agradecidos. Tenemos unas peticiones especiales, we have some special petitions. Uh, estamos continuando orando por nuestro hermano Samuel Granadeno, gracias a Dios que se siente recuperado. Brother Samuel Granadeno, who uh, contracted uh, covid-19 but we praise god because he is coming out strong and we're grateful for that también por nuestra hermana rachel ibarra we're praying for sister rachel ibarra we love her very much sister rachel if you're watching epa church loves you amen oramos también por nuestra hermana nicandra infante que dios le bendiga dios le dé fortaleza a su cuerpo Amen. We're also praying for Sister Liz Vizcarra. She is a first responder. She's a member of our church. And Sister Liz, we love you. We're praying for you. And we're believing God's protection over your life. Dios bendiga a todos nuestros uh, hermanos que están trabajando, los que son policías, los que trabajan en los hospitales, atendiendo a las personas enfermas. We're praying for all of our medical teams and uh, those. Uh, our brethren uh, all over our nation that are there in the front line attending uh, people who are affected by COVID-19. Amen. Nuestros ayunos, mis hermanos, están continuando. We are continuing with our fasting. Les pedimos que escojan un día de la semana, dos días de la semana para estar en ayuno. Gloria a Dios también. La cadena de 24 horas de oración. Our prayer chain. Begins on Friday at midnight, viernes a medianoche. Uh, estamos orando una cadena de 24 horas. Estamos siguiendo. We're continuing with our same schedule. El horario que ya fue entregado a usted, amado hermano, le pedimos que continúe con él. We're asking you to continue the same schedule of our 24 hour prayer, Shane. Y también este domingo, this Sunday, we're having our Resurrection Sunday services. El culto en español a las 9 de la mañana. Conéctese, amado hermano, juntamente con su familia. Our English Resurrection Service Sunday at 1 o'clock p.m. You want to be connected. Nuevamente, estamos recordando el viernes, el día 17 de abril, on Friday, the 17th of April. We're having a... Very special junior service. Es un culto muy especial para nuestros juniors a las 7 pm Friday at 7 o'clock pm. It's going to be streamed uh, uh, through social media. Y les estamos pidiendo, manden sus videos. We need the videos of your juniors. Se los mandan a nuestra hermana Abby Moreno uh, a su correo electrónico que está aquí en la pantalla. Les pedimos que manden los videos, send your videos before the 15th, antes del 15 de este mes. El equipo de multimedia trabajan arduamente para hacer estos videos y por ello estamos muy agradecidos con ellos. We're very grateful for our video staff, our video team, that they work so diligently to make all this happen. Praise God. Los diezmos, mis hermanos, las ofrendas, hay que mandarlas a. Uh, A la iglesia para que la bendición de Dios abunde sobre su pueblo. Gloria a Dios. Dios abre, God opens the windows of heaven when we give our tithes and our offerings. Amen. You can use your app. Pueden usar el app de la iglesia que muchos de ustedes ya lo tienen en su teléfono, en sus tabletas, en sus computadoras. Uh, use your church app or you can text the number 77977. And the message that you're going to send out on that text, it's EPA Church. And you simply just follow the instructions. Puede mandar un texto, también un mensaje al número 77977. Siete, 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 y el mensaje que usted va a mandar es EPA Church. C-H-U-R-C-H. Mande ese mensaje. y usted va a regresar o, o va a recibir un mensaje, siga las instrucciones y puede de esta manera dar su diezmo y su ofrenda. You can also send your tithes and your offerings to the church PO Box 639 Palo Alto California 94302. Manden también sus diezmos y ofrendas al P.O. Box de la Iglesia, 639, Palo Alto, California, 94302. Gloria a Dios. You can also come, drive by the church from 9 a.m. to 12 noon. Sister Silva is in her office. Puede venir a la iglesia de lunes a viernes, de nueve de la mañana a mediodía. Y nuestra hermana Silva está allí para uh, recibir sus diezmos y ofrendas. Vamos a orar en este momento. Let's have a word of prayer so that the Lord can speak to us through His Word, and we're going to pray also for uh, the needs uh, within the body of Christ. Vamos a orar por las necesidades dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Hay muchos hermanos que nos están mirando que no son miembros de la Iglesia de hispano Alto. Les amamos, amados hermanos. Son nuestros hermanos. Somos. Un cuerpo en Cristo Jesús. There are brethren who are watching from uh, all over the world and uh, they're not members of EPA Apostolic Church. We love you. You are our brethren. We're connected. We are the body of Christ. Uh, háganos saber de dónde nos están escuchando. Manden un mensaje. Send a message allí en su social media, en su. Uh, uh, teléfono, su tableta, como nos está mirando, manden un mensaje y uh, de esta manera sabemos de dónde nos están escuchando. Manden también sus peticiones, send your petitions because la iglesia está orando, la iglesia estamos en ayuno, we're praying, Dios está orando, God is working miracles, uh, mi yerno Tim Arroyo, el pastor Tim Arroyo, my son-in-law, Pastor Tim Arroyo, all this week, toda esta semana, estaba enfermo, he was very sick. We've been praying for him this morning early, muy temprano esta mañana. Dios me dio una palabra. Dios me dijo que hoy día. This day was going to be uh, his miracle day. Que este día iba a ser su día de milagro, amados hermanos. El día de ayer él fue. Le hicieron el examen. He was tested for coronavirus. Damos gracias a Dios que salió negativo. He is negative, no coronavirus. And we we praise the Lord for that. Damos gloria a Dios por ello. Gloria a Dios Padre. Venimos delante de tu presencia. Jesus, we come before your presence, God. And we're asking God for every need in the body of Christ, cada necesidad, Señor, en tu pueblo, la iglesia del Señor. Pedimos por nuestro hermano granadeno, gracias por el milagro que tú estás sobrando en su vida. We're asking for Sister Rachel Ibarra, God, I thank you for the miracle that you're working in her. Nuestra hermana Nicandra, oh Dios. Pedimos fortaleza en su cuerpo, Padre mío. Pedimos, Señor, un milagro por tu hija, que tú bendigas su casa, su familia. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, we're asking for Sister Liz Biscara, God. I thank you because uh, she is serving you, Lord, in her job and she is serving Lord our community, Lord, and we we ask God your protection over her. Pedimos tu protección divina sobre de ella. And we're asking for our first responders, our police officers, our medical uh, uh, people that are out in the front line, everywhere in our nation, God, and throughout the world, in Jesus' name. And we ask that you would speak to us today, in Jesus' name. Gloria a Dios. Amen. Voy a continuar con el mensaje, con la enseñanza, la sanidad. Del corazón. Esa es la parte dos. This is, uh, I'm continuing with the teaching today of the healing of the heart. La sanidad del corazón. Dice la palabra de Dios sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. The word of the Lord teaches that over everything, over everything, we are supposed to guard our heart. Amen. Because out of it flows. The issues of life. El Mateo, capítulo 5, verso 8, in the Gospel of Matthew, chapter 5, verse number 8. Mire cómo dice la palabra de Dios: Bienaventurados, blessed, los de limpio corazón. Blessed are the pure in heart. Mire cómo dice: Porque ellos verán adios because they shall see the lord es una promesa de parte de dios it's a promise on behalf of god si nosotros guardamos nuestro corazón if we guard our heart si nosotros mantenemos nuestro corazón limpio si dejamos que el espíritu santo if we allow the holy spirit to cleanse our heart Cristo dijo, Vamos a ver a Dios, we're going to see the Lord. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver a Dios activo, obrando en nuestra vida. We're going to see the hand of God moving in such a powerful way in our lives. Todos nosotros, every one of us, we need a miracle of God. I need many miracles of God. Yo necesito muchos milagros de parte de Dios. Entonces, a medida que yo permito, as I allow the Holy Spirit to work in my heart, as I guard my heart, a medida que yo dejo que el Espíritu Santo guarde mi corazón, limpie mi corazón, a medida que yo permito que el Espíritu Santo, uh, 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 Limpia mi corazón de toda contaminación, ya sea de la carne o, o, o contaminación de el mundo. As I allow the Holy Spirit to work in my heart and to cleanse me from the filthiness of the flesh and to cleanse me from the filthiness of this world. Amen. I am going to see the hand of God. Voy a ver la mano de Dios operar en mi vida en una manera muy poderosa. Gloria a Dios. I am going to see the hand of God operating in my life in a very 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 powerful way. Praise God. Amen. Vamos a mirar la palabra de Dios. Let's look at Romans chapter 12, Romanos capítulo 12, verso 1 y el verso 2. Romanos capítulo 12, the book of Romans chapter 12 verses 1 And verse number 2 Porque todos mis hermanos comienza, escuche, con nuestra manera de pensar. Si everything begins, hear me, with our thoughts, our mind, how we think, como nosotros pensamos, dice la escritura. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. This is the apostle Paul, and he says, "I beseech you by the mercies of God que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo." Paul is telling us that we are to present our bodies a living sacrifice. Amen. Por qué nuestros cuerpos? Why our bodies? Porque nuestros cuerpos. Our bodies are now the temple of the Holy Ghost. Ahora nuestro cuerpo, amados hermanos, escuche, es templo, es la casa, es la habitación del Espíritu Santo. Amén. Uh, the church right now, the body of Christ. We're not in the building. Ya vamos para tres semanas que no estamos congregados como iglesia en el edificio, ¿verdad? Pero la iglesia, amados hermanos, somos nosotros. We are the body of Christ. Cada miembro, el apóstol San Pablo nos habla que cada miembro en particular, every individual who has been baptized into Christ, listen, you're the body of Christ. We are the temple of the Holy Ghost. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos dice, Paul is telling us, we need to, we need to present our body, necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Paul tells us that we are supposed to present our bodies a living sacrifice unto God, santo, agradable a Dios. Paul tells us our sacrifice needs to be holy, acceptable unto God, que es vuestro culto racional. This is our reasonable service. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? What is Paul telling us? No debemos nosotros, amados hermanos, dejar que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, our heart, sea contaminado. Escuche, con las cosas de este mundo. We're not supposed to allow. We're supposed to guard, protect the temple of God. Why? Because we are the place where God lives. Ahora, amado hermano, mucho cuidado. We need to be very careful right now. We're, we're, we're uh, estamos en casa. We're sheltered at home. And uh, my question: ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? What are we doing with our time? ¿Cómo estamos guardando el templo, la casa de Dios? How is it that we're we're keeping? The house of God. Mire como dice San Pablo en el verso 2. Let's look at verse number 12. No os conforméis a este siglo. Be not conformed to this world. Sino transformados. Paul tells us that we must be transformed. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Paul tells us that we are supposed to be transformed. Hear me. By the renewing of our mind. San Pablo nos está hablando. La Biblia dice que el cuerpo, the Bible tells us that our body, este cuerpo, físico, esta materia, cada día se está desgastando. Our flesh, it is continually, continually, uh, uh, uh perishing. Amen. Every day, every day, every day, our bodies are decomposing. Pero San Pablo nos habla, nos dice que nuestra mente, Paul tells us that our mind must be renewed. El cuerpo se desgasta, pero la mente escuche, se renueva. Our bodies uh, uh, decay daily, but our mind, our spirit, every day hear me, must be renewed. Praise the Lord. Amen. Ahora, mire cómo dice San Pablo, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, so that we can prove what is the good and acceptable will. Of God, praise God. Ahora, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? How is it that we're going to renew our mind? Amen. Let me tell you something. There's no medicine that you can take. No hay ninguna medicina. Amen. There's no kind of vitamins. Amen. To renew the mind. No hay vitaminas para renovar la mente. I mean, I get this all the time, ejercicios para la mente, you know, having mental exercises, uh, building crossword puzzles, and that's good stuff. If you do that, I'm happy for you. That's good. Amen. Uh, uh, pero, de la, la manera que nosotros vamos a renovar nuestra mente es por medio de la palabra de Dios. The way we're going to uh, renew our mind, hear me, It's through the word of God. Okay. Why? ¿Cómo es que trabaja esto? How is it that this works? See, our mind is connected to our spirit. Nuestra mente está conectada. Escuche a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios, the word of God is spirit. La palabra de Dios es espíritu. And my God, I feel the Holy Ghost. A medida, a medida que nosotros pasamos tiempo. Uh, 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 leyendo, meditando en la palabra, as we uh, 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 allow time and as we read the word of God, as we uh, 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 pass time uh, in the word of God, searching the word of God, listen though, God's word is spirit. What does it do? It, it begins to edify. It begins to strengthen. And the word of God, hear me, gets recorded in our heart, in our mind. Entonces la palabra de Dios ahora es grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces ahora la palabra comienza a influenciar nuestra manera de pensar. Now the word of God, uh, 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 it begins to influence our way of thinking. Praise God. Ahora ¿qué sucede? What happens? What happens to a child? ¿Qué le sucede a una persona, a un niño, a un niño? Que se la pasa todo el día mirando televisión y mirando cosas violentas. Amen. A child that spends all day watching TV or playing with those little games and, and little, you know, just things that are violent. Va a afectar su manera de pensar. It's going to affect his way of thinking. Y, y va a andar golpeando a la gente. He's going to be hitting people. Se va a portar de, de tal manera. ¿Por qué? Porque lo que él está mirando ha afectado su mente. What, what, what he has been watching has affected his mind. Yo creo que me escuche. Ahora, si, si esas cosas pueden afectar nuestra mente en una manera negativa, if those things can affect our mind in such a negative way, ¿cuánto más la palabra de Dios, how much more can the word of God affect our mind? Remember that God's word is spirit. Recuerde que... La palabra de Dios es espíritu. It's the only, it's the my God, it's medicine to, the, to 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 our 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 bodies. And it becomes medicine to our bones. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra es medicina para nuestros huesos. Romanos capítulo 8, verso 5 y el verso 6. Let's, let's look at Romans chapter 8, verses Uh, five and six. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. The Bible tells us that they that are of the flesh, they think on the things of the flesh. Pero los que son del espíritu, they that are of the spirit, en las cosas del espíritu. Listen, people who are spiritually minded. They're always thinking on spiritual things. San Pablo nos dice que los que son, ¿verdad? Los que tienen, uh, uh, los que andan en, en, en el espíritu, sus pensamientos van a ser espirituales. Verso 6, verse número 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. If you occupy yourself on the things of the flesh. ¿Qué, qué está diciendo San Pablo? Si nuestros pensamientos solamente son carnales. If our thoughts are carnal, San Pablo nos dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. If our thoughts are on spiritual things, then we're going to have life and peace. Praise the Lord. La renovación de nuestra mente viene a medida que nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios. You see, the renewing of our mind happens. As we spend time uh, uh, nourishing ourselves with the Word of God, cuando esto sucede nuestra vida comienza a ser dirigida por el Espíritu Santo. You see, when this happens, now our life, now now it's guided, now it's directed by the Holy Ghost. Es entonces cuando vamos a poder tener la mente de Cristo. You see, this is when we're going to have the mind of Christ as we walk in the Spirit. Gloria a Dios. Cada día, mis hermanos, cada día, every day, every day, we're supposed to pray for our heart. Que Dios limpie nuestro corazón. E incluso yo les, yo les confieso, I'm telling you, esa es una de las oraciones más importantes que yo hago cada día. Que Dios limpie mi corazón. That God cleanses my heart. That is one of the most important prayers I make every day. Y después de esto, ¿verdad? Orar por nuestra mente. We need to pray for our mind that we will have the mind of Christ. Para que podamos tener la mente de Cristo. Mire lo que San Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Let's look at 1 Corinthians chapter 2 and verse number 16. Porque quién conoció la mente del Señor? Who has known the mind of God? Wow. Los pensamientos de Dios que son mucho más altos que nuestros pensamientos. God's mind, his thoughts are much much higher than our thoughts. Y San Pablo hace la pregunta: ¿Quién? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y luego, mire cómo dice San Pablo: ¿quién le instruirá? I mean, Who can instruct God? Mire como dice San Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. You see, now this is powerful. Now we have the mind of Christ. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Ahora nuestra mente está bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. God has not given us a spirit of fear. Nos ha dado amor, nos ha dado poder y nos ha dado, nos ha dado dominio propio. God has given us love. He's given us power and he has given us a sound mind. ¿Qué significa esto? What does this mean? Dios, amados hermanos, nos ha dado dominio, autoridad sobre nuestros pensamientos. God has given us dominion. God has given us power. Hear me over our mind, our thoughts. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, hear me. Every one of us, nosotros somos responsables por los los pensamientos que vienen a nuestra mente. Cuando viene un pensamiento negativo, whenever a negative thought wants to knock at our mind, ¿qué debemos hacer? Tomamos ese pensamiento. We take that thought, lo tomamos cautivo. We take it captive. Y lo sujetamos a la obediencia de Cristo. We bring that thought into subjection, into the obedience of Christ. Vamos a mirar Santiago capítulo 1. The book of James chapter 1 and verse number 8. Y eso es tan importante escuche esto que nuestra mente, that our mind and our heart, nuestra mente y nuestro corazón escuche estén en armonía. Our mind, our thoughts and our heart need to be in harmony, in harmony. Mire lo que dice, mire lo que dice uh, Santiago 1 -8. El hombre de doble ánimo. James 1 8. The double minded man. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. James tells us that the man, the double minded man, he is inconsistent in all of his ways. Escuché esto. This is powerful. It's, we, Importante. Una persona de doble ánimo, a, a double minded person. Ahora eso sucede ¿verdad? cuando la mente y el corazón no están en armonía. You see, this happens when the mind, the thoughts, and the heart are not in harmony. Amen. ¿Qué sucede? Confusión, confusión. Confusión las emociones your emotions begin to lead you la persona de doble ánimo, ¿verdad? Es inconstante ¿por qué? Porque se deja guiar por sus emociones. Su sí no es sí. Dice sí, ¿verdad? Pero con sus acciones dice no. Entonces, ¿verdad? Una persona, una persona que es guiada por el espíritu, a person that is Led by the Spirit, his mind and his heart, they're in one accord. Su mente y su corazón están en armonía. This is so important. Amén. Dios, amados hermanos, escuche, nos ha puesto a nosotros como porteros de nuestro corazón. God has placed us, we're the doorkeepers of our heart. Ahora, un portero You see, a doorkeeper, el portero, es responsable de guardar la puerta. A doorkeeper, he is responsible for guarding that door. Un buen portero no permite cosas que no son autorizadas entrar. Amen, amen. Voy a dar un ejemplo. If you go to the White House, si usted va a la Casa Blanca, allí tiene una seguridad tan fuerte, tan fuerte. No dejan a, 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 a cualquier persona entrar. Amén. Uh, yo he tenido la, la, la bendición. I have had the blessing to visit the White House a few times, unas tres o cuatro veces. Y, y, y antes de llegar a la Casa Blanca, creo que unos tres meses antes, tres months before, uno tiene, uno tiene que mandar, mandar su información, todos sus datos. All of your, 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 your uh, they do a security clearance on you. Le hacen una, una investigación de seguridad y ya como a los, a los dos meses antes de ir, before going two months before, le hacen saber, they let you know by, by well now it's through email or through a letter, si, si, si usted ha sido aprobado para entrar. Entonces cuando usted llega allí, usted lleva su carta de aprobación, you take your letter that you've been up. Uh, uh, authorized and of course, ahí tienen todo registrado. Usted tiene que enseñar su identificación. You need to show your identification uh, 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 para poder dejarlo entrar. Y cuando usted ya va a entrar, before going in, hoy they check you. Uh, es una es una tremenda seguridad. A very powerful security. Amen. Dios a nosotros nos ha puesto. Escuche. Como porteros de nuestro corazón. God has put us as the gatekeepers of our heart. Ahora escuche: muy importante. Entonces nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. Our responsibility is to guard our heart. Que el enemigo no pueda entrar, no pueda penetrar. Nuestro corazón. Amen. Ahora escuche. Eso es importante. Ahora, ¿por qué el hermano Prado? Why is it that Pastor Prado, I'm so hard, I'm so strict about television? And uh, I'm not talking about television, you know, the, the, the object. No estoy hablando del de objeto de la televisión, pero el mal uso de la televisión. You see, today we're living in a time, my God, you don't have to go to the movies anymore. The movies come to you. They come, they come to your tablet. Ahora las, la, la, las movies, las películas vienen a su tableta. Entonces amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué estamos mirando? What are we watching? ¿Qué es lo que nuestros hijos están mirando? What is it that our children are watching? Parents, we have to be the gatekeepers of the hearts of our children. Nosotros como padres Debemos de ser los porteros del corazón de nuestros niños. Mucho cuidado mamá y papá. We have to be very careful parents. What is it that our children are watching on television? Watch this. Escuche esto. Ahora, si nosotros no cuidamos lo que entra a nuestro corazón, if we do not guard what comes into our heart, hear me. Entonces el enemigo puede entrar. Satan can come into our heart de igual manera como entró, escuche, al corazón de Judas. The same way how Satan entered the heart of Judas. Mire como dice Lucas, capítulo 22, verso 3. The Gospel of Luke, chapter 22, and verse number 3. Y entró Satanás en Judas. The Bible says. And Satan entered into Judas. ¿Cómo, ¿Cómo es que entró Satanás al corazón de Judas? Judas el traidor. Judas the traitor. Él dejó, que el, él dejó su corazón abierto. Ahora, ¿cuál era? What was... ¿qué es, que, ¿Qué es lo que Judas permitió? El amor al dinero. Judas allowed the, uh, the love of money to, to come into his heart... Y, y, no guardó su corazón, Satanás entró a su corazón. Mire cómo dice, por sobrenombre Escariote, el cual era uno del número de los doce. The Bible says that he was one of the twelve disciples. Amen. People of God, pueblo de Dios. Judas era uno de los doce escogidos. Pero él no guardó su corazón. He did not guard his heart. And the Bible says that Satan entered into his heart. Satanás entró a su corazón. Voy a presentar siete puertas. I'm going to present seven doors, las cuales nosotros debemos guardar. Para que Satanás no entre a nuestro corazón. I'm going to present to you seven doors that we need to guard so that Satan does not enter into our heart. La primera puerta, la puerta de nuestra mente. You see, the very first door, our mind, our thoughts, nuestros pensamientos. La segunda puerta, Nuestros ojos. Our eyes. Dijo David, no pondré cosa malvada delante de mis ojos. Uh, David said, I will put no wicked thing before my eyes. La tercera puerta escuche nuestros oídos, our hearing. Nuestros oídos. Una pregunta. ¿Qué es lo que usted escucha? What type of music do you like to listen to? Escuche. Satanás entra, entra por la puerta de los oídos. Hermanos padres, ¿cuál es la música que nuestros hijos están escuchando? Which is the music, parents, that our children listen to? ¿Cuál es la música? La cuarta puerta, escuche nuestra boca, our mouth. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. The Bible says that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Es decir, lo que hay en nuestro corazón. What is in our heart, it's going to come out. Número 5. Nuestras emociones, our emotions. Y es por eso que dice la palabra de Dios sobre toda cosa. Guarda tu corazón. Guard your heart. Be careful with your emotions. Mucho cuidado con nuestras emociones. La Biblia dice, airados, pero no pequéis. La ira es una emoción. The Bible says, be angry, but sin not. Amen. Anger is an emotion. We need to guard our heart. Número 6. Nuestros sueños. Nuestra mente subconsciente. Our sleep. What we dream. Our subconscious mind. A veces el enemigo, amados hermanos, escuche, escuche, listen. Así como Dios puede hablarnos por un sueño. Just the way God can speak to us through a dream, hear me. El enemigo también puede atacar nuestra mente subconsciente. Satan can also attack our subconscious mind. No todo lo que nosotros soñamos, amados hermanos, viene de Dios. Not everything that we dream comes from God. Yo he tenido gente que me ha llamado, me han dicho, hermano Prado, tuve este sueño. Los, hermano, cuidado con ese sueño. Ese sueño no es de Dios. Amén. Nuestros sueños, puertas. Y, y la mejor manera de proteger la mente subconsciente es con la palabra de Dios. The best way to guard our subconscious mind is with the Word of God. Gloria a Dios. Hable la palabra, confiese la palabra. Speak the Word, confess the Word, meditate on the Word, praise God. And you know what's going to happen? You're going to dream the Word. Usted va a soñar la palabra. Número 7, number 7. Listen. Nuestras relaciones, our relationships. Nuestras amistades. Dice la palabra de Dios que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. The Bible tells us not to be unequally yoked with unbelievers. Mi madre me decía, "Mi hijo, dime con quién andas, te diré quién eres." ¿Qué dice la palabra de Dios? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. The Bible tells us so clearly that bad relationships, bad relationships, listen, they're going to have an effect in us. Escúcheme por favor, esos compañeros de trabajo, amado hermano, esas bromas que no son cristianas, que son malsanas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lord, we thank you for your word, God. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Padre mío, por tu pueblo, tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amados hermanos, ha sido un gozo, un placer, un privilegio poder estar con ustedes este tiempo. Sigamos orando, sigamos ayunando. En el nombre de Jesús, gloria a Dios de parte de mi esposa, de hermana Patty. On behalf of my wife, sister Patty. Les amamos. Un abrazo muy fuerte. We embrace you. Dios les bendiga. Mucha bendición.